Hay que resaltarla y debo decirla también en televisión nacional e internacional que Yubelkis Peralta también era como mi mentora en esta área. Todas las cosas que yo necesitaba en ese momento. Y dice, Yubi, ¿tú crees que eso es posible? Yubi, hay una colaboradora que va para esto y para esto. Entonces, como que pasábamos esa información y de verdad que es bastante bonito tenerte aquí en las cámaras de Grupo de Medios Telemicro y tenerte también como en tu lugar, en tu empresa. En mi burbuja. En tu burbuja blue. En mi espacio. ¿Dónde quieres que comencemos este recorrido? Dime tú, entonces? Dime tú, yo soy invitada. En el lobby. Ok. Esta es nuestra área de secados. Bien. Aquí estamos trabajando algo bien chulo con una frase muy nuestra. Ok. Que es lo que sueña. Aquí trabajamos el área de manicure y pedicure. Pero bien. Estaciones, aquí el maquillaje. Donde te pasas el mayor tiempo, me imagino, ¿verdad? Porque también, señores, aparte de ser empresaria, también te dedicas a la parte de YouTube. ¿Cómo te da el tiempo para ser empresaria, mamá, youtuber, también tener otras marcas trabajando contigo? Es bastante complicado, pero con planificación, con una agenda bien organizada, con equipo también. Claro. Porque todo sola no podría hacer tantas cosas, vamos a ir por aquí. Sí, claro. Venga. No podría hacer tantas cosas, pero por ejemplo, ya mi semana que viene yo la voy planificando desde ahora y todo está como que muy, muy organizadito. Aquí a la clienta le encanta cuando llegan. Claro, a el fotos, spot de fotos. En este spot espectacular. Vamos a seguir por ¿Y aquí. Cómo se te da esa dualidad? Porque en esta parte también de ser empresaria, también te da la apertura para tú también lidiar con los clientes. ¿Se ha dado esa familiaridad de tú, por ejemplo, coquetear con ellos, de tú recibirlos también, hacer también servicios aquí? Bueno, el tema de los servicios no tanto, pero okay. Sí me encanta recibir a mis clientas. Yo soy el buzón de sugerencias. Ajá. Por excelencia. ¿Tú eres que responde los DM? Yo soy la que responde. Cuidado. Los DM. Tengo un correo personal donde okay. Cuando el cliente recibe un servicio puede mandarme un correo de respuesta si no le gustó el mismo. Bien. Y yo personalmente atiendo qué situación hubo, si se puede solucionar. Y trato siempre de que el cliente esté cómodo. Por ejemplo, esta área le encanta a los caballeros para sí. Hacerse los pedicures. El pedi spa. Y es como que bien relajante, bien chulito. Aquí aparte ellos, ¿verdad? Claro. Los masculinos. Por aquí tenemos. Esto es grande, señores. Uno se pierde. Otra área de secado, de lavapelo. Sí. Aquí cuando los fines de semana se nos complica porque está como un día flojo. Aquí entonces el área de espera. Bien. Para el tema de los secados. Aquí tenemos una parte como bien privada porque no a todas las mujeres les gusta cuando se están quitando las extensiones. Sí. La parte técnica. O cuando se están haciendo rolos, por ejemplo. Sí. No les gusta mucho que la vean. O los procesos de canas, porque algunas chicas que no le gusta también que la tengan pues dándole el Ay, proceso sí. De tinte, entonces, que esto está muy chulo. Ese proceso de rolos, el de tinte la tenemos en otra área. Me encanta. Esto es para rolos. Se ve bastante dinámico y también me imagino que tienes una variedad de bebidas para actividades y cosas que se realizan dentro del centro. Sí, hay una lista de unas bebidas para las clientas. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Este es el área de los champonieres, de los champús. ¿Qué hay por aquí? Este es un pasadizo secreto, señores. Cuidado. Aquí, vengan a ver esta coloración. Aquí hacemos los trabajos de coloración. Bien. Porque para la penetración más idónea de los tintes, es mejor que no haya temperaturas muy frías. Claro. Entonces, en esta área no tenemos aire acondicionado, sino que hay un ambiente climatizado, pero no frío. Mira, ya que tú me traíste aquí a esta área que tiene bastantes colores y agua y todo lo demás, ¿qué te parece si te pongo yo una prueba de fuego y a la vez entonces vamos conversando? O sea, ¿cómo sería la prueba de fuego? ¿Poniendo un tinte? ¿Tú haces tinte, Yubelkis Peralta? Señores, yo no tenía eso en mi mente, pero si tú estás dinámica, ustedes se prestan, chicas. Usted está como muy fina y fabulosa aquí, como que sí. ¿Se prestan? Sí. A teñirte, ¿te puede poner rubia? Morada, ¿tú te imaginas? Mira la madrina de que no. No, la madrina está observando, no tiene aquí... Vamos a hacerle un lavado.
Sí, vámonos con algo sencillo, exacto. Con un lavado de cabeza. Mientras vamos lavando de la cabeza, ustedes van viendo qué tan ágil es Yubelkis Peralta en esta área. Yo ¿verdad te voy que a evaluar sí? a ti también. Es verdad. Porque ella tenía saloma. Claro, sí, por 8 años. Eso lo habíamos conversado anterior. Pero en esta ocasión, como tú estás aquí en tu burbuja blue, la invitada eres tú. Yo tengo que observar tus agilidades. En el área del champú, ¿cuál es el primer paso, por ejemplo? Colocar la toalla. Ok, vamos a colocar la toalla. Sí. ¿Usted que quiere algo de tomar? ¿Le brindaron algo de tomar, verdad? ¿Se puede retirar sus lentes, por favor? ¿Tú ves? Vamos bien. Evaluar el cabello para ver las necesidades del cliente. Claro. Si tiene un pelo graso, si es un cabello seco, si tiene las puntas un poco maltratadas, y saber qué línea recomendarle. Perfecto. En este caso, como ustedes no van a agendar porcentaje, vamos a Dios mío, las niñas. Usted da, no, claro, un poco de propina. Bueno, entonces aquí tenemos los champú, ¿verdad? Lo recomendable es no tener nada en las manos. Sí. Para no. Estoy bien, ¿verdad, madrina? Sí, mi amor. Estoy bien. El cabello de las clientas. Sí. Ya evaluado porque tiene un pelo graso. Oh, miren, pero, señores, pero no es solo administrar el salón. ¿Verdad? Ella tiene los Q. Claro. Ella, ¿usted qué temperatura quiere el agua? ¿Media? Media. Ok, vamos a ayudarle a consentirla. Lo que tienes que hacer es evaluar la necesidad de este cliente. Claro. Porque tú como experta en esta área, tú eres el médico de esa clienta que está en tus manos en este momento. Claro. Entonces, igual que el médico, eso no es de preguntarle, de que se va a lavar normal o se va a lavar con línea. No, porque usted lo va al médico y le dice... Di que hágamelo a media. Un Vivaporub, no. Ajá. ¿Qué hacen tus recomendaciones? Igual, yo le recomendé a ella para lavarle con esta línea que le va a ayudar con su cabello graso. Una pregunta, Yubelkis Peralta. Sí. Ah, sí, está ahí. Una buena administración. Sí. ¿Cómo se da esto de tu emprender, Yubelkis? ¿Quién te da esas instrucciones? ¿Cómo nace esta propuesta? Mira, fíjate. Yo ya estaba en televisión antes de iniciar con los emprendimientos, ¿verdad? Ajá. Vale, un champucito un poquito seco a la clienta. No, y extendido, es largo el cabello de ella. Ajá. Ay, yo me aventajé, Ella toma el cabello. Le estamos sacando un poquito de la grasa, tú sabes, para empezar el proceso. Fíjate, entonces yo estaba en televisión y veía que muchas mujeres que yo admiraba, que tenía tiempo viendo en televisión, después que acababa el tiempo de ese tiempo como de estrellado, que uno hace en un momento dado de su carrera profesional como artista, no sé si en las otras profesiones era así, y como que después no pasaba nada, como que no, ya se acabó, y yo, ajá, y entonces después, ¿cómo siguen generando? Ajá. Porque sabemos que la televisión en nuestro país no es muchas veces bien paga. Exactamente. Ahora con el tema de las redes sociales, yo creo que la generación de este momento tiene muchísimas ventajas que nosotras en un inicio no teníamos. Por ejemplo, en muchas ocasiones me tocó a mí salir a buscar comerciales para poder pagarme los espacios que yo estaba. Ok. Por ejemplo, que no tenía sueldo y demás. Entonces digo, yo tengo que hacer algo más que vaya relacionado con mi carrera de comunicación. Y pensé como en una tienda de ropa. Sí, que eso es lo primero que uno piensa, como que mientras está... tiene que estar todo el tiempo. Claro, arregladita. Cambiado, ya me está cancelando. Porque yo sé dirigir, pero no es que yo lo sé. Ay. La mano. Tú me tienes que quejar. Clienta, se puede quejar. Oye, yo. Bueno, en el buzón de sugerencia. Lo único que es ella que lo va a leer. Puede estar más duro. ¡Oye! Ay, que tú te lo como áspera. Áspera. Le gusta que le hagan duro. Esto del tema de los negocios es bastante, a veces, que la gente no entiende, un poco te da trabajo, porque tú tienes que lidiar con tantas horas, tienes que administrar, tienes que estar pendiente a tu familia, tienes que estar pendiente a que el cliente se sienta satisfecho y a la misma vez estar constante en renovación. Bueno, pues yo tengo la historia de emprendimiento, entonces... mi prima acababa de abrir una tienda y dije, no, una tienda como que no, porque como que quería también apoyarla. Y decido entonces abrir un salón de belleza. ¿En qué años estamos hablando? Bueno, Blue ya va a cumplir 10 años. ¡Wow! Que empezaste con uno pequeño. Inicié con 70 metros en el ensanche Naco. Señores. Después de Naco siguió esta sucursal. Se vale creer. Un pedacito
de, por ejemplo, la que le mostré al principio de Caballeros. Y ya después, con el tiempo, fuimos creciendo, la demanda de clientes nos llevó a eso. Y gracias a papá Dios, tenemos uno de los salones de belleza más fructíferos de esta zona y los más visitados. Y sobre todo que se ha mantenido el concepto del cual yo inicié en un inicio. Ay, pues es lo que dije. Y se mantuvo el concepto del cual yo inicié. Ok. Que es que fuera un salón familiar, que pudiera venir tanto la abuela, pero que pudiera venir la niña. Y se siente desde que tú entras acá que es familiar porque tienes también a tu familia aquí contigo, que te ha apoyado desde el inicio. Está mi mamá. Ay, Dios mío, más rápido, ella quiere más duro. ¡Cojan ahí! Entonces, se ha mantenido todo el tiempo con la modernidad, pero con ese toque siempre profesional, con el aura chula, que la gente se sienta como en casa cuando esté en Blue. Eso es lo ideal. ¿Y cómo se da tú pensar en emprender cuando tu primera oportunidad se da como modelo, Yubelkis Peralta? Bueno... Lo que la gente desconoce muchos, porque a tus inicios, obviamente tu boom fue en la televisión, pero desde un inicio tú eras modelo. Sí, eso vino como si fuera una escalerita para yo ir haciendo como que mi espacio y conociendo gente para hacer lo que realmente yo quería, que era la televisión. Entonces era como la oportunidad perfecta para yo poder conectar con eso que yo andaba buscando, como ir haciendo el camino. Entonces, en ese mismo proceso, realmente conocí otras personas, hice mi preparación, por supuesto, Escuela Nacional de Locución, cuando terminé el colegio también me gradué en Ciencia de Comunicación Social. Bien. Entonces, mi mamá, una mujer también de negocio, mi papá, siempre muy trabajador, y ya yo venía como con eso en la sangre, mi abuelo, entonces como que... Se vale soñar. Eso venía en mí, muchachos. Yo era de las que iba a Villaconsuelo y compraba mi pulserita. Yubelkis, en tu salón, en tu negocio, que es bastante hermoso, y estamos también en esta dualidad de lavar cabezas. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en tu parte como empresaria y también de pertenecer a un espacio que duraste por muchísimo tiempo? ¿Qué ha tenido tú que enfrentarte o qué ha tenido que rebasar para tú ganar la posición que hoy tienes? Tú sabes que lo más complicado dentro de todo esto ha sido la permanencia, ser constante en todo lo que hago, administrar el tiempo correctamente para que pueda haber Yubelkis por todas partes. Eso ha sido como que lo más difícil, pero con la práctica, con los aprendizajes de cada etapa, pues he ido sacando lo mejor y creo que se ha logrado una mujer que me hace sentir muy orgullosa de todo lo que he hecho, de todo lo que he logrado, y que no lo he hecho sola, sino también con un grupo de mujeres muy trabajadoras, mayoría madres de familia, que al igual que yo, están saliendo adelante por los suyos, y eso es lo que más me llena de satisfacción. Y es bonito también tener la gratificación de tu público, y eso se nota en las redes sociales, cómo te apoyan tus seguidores. ¿Eh? ¿Qué dice ella? Me dijeron que era acondicionador, era un tremendo champú. ¿Qué? Ajá, y tuve que lavar el caco otra vez, la muchacha. ¿Estamos listas, productora? Sí. Vamos, ¿tú estás lista? ¿Qué te queda, Yubi? Mi amor, usted me dijeron que era acondicionador y era champú. Yo necesito... Ya te la he lavado número 4. Ay, que le voy a gastar el agua, dice la madrina, que ya, que suelte bueno, la clienta. Okay. Vamos a dejarlas acá y nosotros nos vamos a otra área, ¿te parece? Mira, tú no pasas eso, sacarte de la toalla de la clienta. Yo no lo hago. Poniendo mal ejemplo. Ok, entonces, ¿dónde seguimos? Aquí, vamos para acá. Ok, entonces, mira, aquí ya el tenemos... salón, en un inicio, señores, comenzaba allá, en esta parte. Okay. Seguía aquí, que era el área de lavado, las 5 estaciones de secado, el área del fondo, el área de maquillaje, de tintado, pestañas y demás. Y ese era el bañito y almacén más. O sea que no ha ido bien. Sí, 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 sí.
Pero yo, entonces vamos, échense para acá, vengan, que me siento como, ajá, vengan, vamos con un poquito más, vamos a sentarnos aquí como para conversar ciertas cosas que yo quiero aclarar con ella y que ella también me dé de primicia. ¿Por qué se dice que tú eres como la única que ha podido como superar esa etapa de estar en televisión y tener entonces todas esas marcas y ser un YouTube? Yo creo que ha sido como el salto que, ajá, yo di de transición, una de transición que la hice estando en televisión. Lo que pasa es que el boom fue en pandemia. Okay. Pero ya yo estando en De Extremo a Extremo había hecho el salto a YouTube. Y ahí la gente pudo ver cosas que no podía notar en televisión, porque yo estaba en una producción con unos lineamientos ya marcados. Entonces en YouTube yo fui yo. Así como que salí sin maquillaje. Lo que no conocemos de ti, ahí lo tenemos. Ahí lo tenían todo. Si cocino, no cocino, con quién comparto, qué cosas me gusta hacer. Ahí la gente supo más de mí a nivel personal y se identificó con esa Yubelkis. Y ahí he vivido viviendo el proceso que yo he estado experimentando. Me convertí en mami, me casé, empresaria. Entonces, todas esas experiencias yo las he ido compartiendo de manera orgánica y natural en redes sociales, y eso es lo que ha hecho una conexión especial con la gente y por lo cual muchas marcas quieren esa atracción. Me siguen los niños, okay. Me siguen las mamás, me siguen los hijos de esas madres ya adolescentes, que comenzó así, de repente, mira, mi hijo te ve en YouTube, y yo, oh. Que fue como un tema cuestionario, ¿qué puedo hacer con tal cosa? Y quizás se dieron quizás esos temas en YouTube. Se me fue agregando como ese público diferente al que me seguía en televisión, que no necesariamente consumía televisión, era un público más de redes sociales. Porque en un tiempo tú estabas en la opción, haciendo también como presentadora y humor, y quizás en Extremo ya te vimos un poquito más centrada, más estructurada, y esa parte se perdió, que ahora lo tenemos en YouTube otra vez. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la opción yo estaba todavía muy novata, yo, okay, estaba en la universidad, estaba aprendiendo, tal vez no tenía tanta soltura. En la misma opción se me da la oportunidad en la ruta Telemicro, y okay, ahí es como que yo tengo mi gran escuela, porque aprendo a dominar un público de masas, estando en vivo, a improvisar, así el artista no había llegado, yo sacar de abajo. Entonces, eso me hizo crecer muchísimo más y me dio mucha confianza al estar también con esas cosas que pasaban en el momento. Ya entonces, cuando la opción no está en ese momento, pasa Sábado Extraordinario, que era como, sí, el programa premium del canal, de concurso, ahí se regalaban carros, de verdad una experiencia chulísima. Ahí me pusieron a guayar la yuca. Ay, 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 ay. Ascona me la hacía, mi amor, todos los sábados, me mandaba para la calle. Y yo así, ay, mira. Con ese sol, porque era mediodía. Histérica, pero eso me hizo, sacar una Yubelkis que era atrevida, interactuaba con la gente, conectaba con la gente en el pueblo, que los concursos. Y de ahí entonces salen muchas otras oportunidades. Pasé a presentar Camino al Soberano, me acuerdo yo. Otras marcas que también fueron confiando. Entonces fueron experiencias que al final me ayudaron a ser más profesional, a tener más confianza en mí. Y ya tú me puedes tratar donde sea y yo, mi amor. Y te ha funcionado, porque no te vemos tampoco en lo estridente, en el tema del dime, te diré, en los comentarios, que es caen casi todas, para llegar quizás a popularizarse o conectar quizás con un público que no tienen hoy en día. ¿Te veremos en algún momento en otra faceta? ¿Vienen algunos proyectos contigo por ahí engavetado, un tema televisión que no se sepa? Hay propuesta, pero ninguna en este momento llena lo que yo necesito. ¿Cómo así? O sea, tema dinero. No, no es tanto tema de dinero, es más tema de tiempo. Okay. De tiempo, porque como tú dices, yo tengo mucho compromiso con los salones, tengo compromiso con las marcas que manejo. Yo manejo más de 20 marcas mensuales. Señor, ¿cuántas marcas, Yubelkis Peralta? Más de 20. Sin estar en un medio. Sin estar solamente en un medio. Solamente digital y YouTube, señores. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ya tú estás lista, ya tú estás hecha. Tres negocios, 20 marcas. ¿Qué es lo que sucede con las extremas viejas, con las extremas nuevas? O sea, ¿cuál es el dime te diré? De que si una es mejor que la otra, que si las extremas viejas son las mejores, que si las actuales les falta.
porque te vi en unos comentarios recientemente de que la única que se podía sacar de ese grupo nuevo era Gaby de Sangles. No, o sea, que las demás están excluidas. No, pero tú lo pusiste a sabor. Ay. No fue así. No, yo ando no aquí aclarando cosas. Yo no. Voy a aclarar cosas. No fue así que se dijo, mira, lo que pasa es que las muchachas están logrando su posicionamiento en un programa que nosotros hicimos por mucho tiempo. Y al igual que a nosotras, a ella le va a tomar su tiempo tener el cariño, la aceptación de la gente. Pero eso es cuestión de actitud, de desenvolvimiento. O sea, que no tienen actitud. Sí, tienen actitud, pero no tienen todavía el cariño que tenemos nosotras. Claro, que duraron del muchos público años. Por el tiempo. Claro. Entonces, eso con el transcurso de las experiencias y demás, ellas lo van a lograr. Claro, si siguen, si trabajan en eso, lo van a hablar. Pero entonces Gaby se ha destacado mucho más que las otras. No, tiene más tiempo, quizás de algunas cuantas, quizás trabajando no, en no, televisión. No, pero estoy hablando del programa. Okay, ok. La que más se ha destacado, obviamente, es Gaby. Pero las demás están haciendo un excelente trabajo. Son súper desenvueltas, hacen cosas súper chulas, son atrevidas, frescas. A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta la combinación. ¿Te gusta Verónica? Hicieron. Sí, me cae súper. ¿Te gusta Nelfa? ¿Es gris o con colores? Nelfa tiene mucho, mucho que dar. Lo que pasa es que Nelfa tiene como una coraza. Okay. Pero Nelfa es dura. ¿María Luisa? María Luisa, tú sabes que no la conocía, la conocí en el programa, pero me parece que es excelente comunicadora. Y una chica como con mucha chispa, me gusta. ¿Ya tus demás compañeros, ya tú lo has no, tratado? No, Jenny durísima, claro. Y Moisés Arce, que también hace una parte de comentarios del entretenimiento, que le ha ido bastante bien. Eso es sí, una estrella. Moisés, de verdad que se ha ganado el cariño del público a base a trabajo. Su chisme y su cosita, pero claro. Se mantiene. Bueno, yo quiero seguir caminando por ahí. Ay, ¿para dónde vamos? Ya nos queda poco tiempo. Claro, porque a mí me gusta un poco como de comentarios, pero ya. Entonces, ¿qué otra área te gustaría mostrarnos? Vamos para el área de los secadores, porque aquí tú sabes que las mujeres no les gusta tampoco que estén, que mostrasen roles. Ay, 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 ay. Entonces, ay, tenemos un área privada para los rolos. Señores, por acá. VIP. VIP. Hola. Inmenso, un palacio. El palacio de la Venezuela, se pudiera decir. Mira aquí el bañito de nuestras clientas. Wow, fabu. El chulito. Hay área también para masajes. Hay detalle. ¿Verdad? Uh-huh. Saben. Bueno, ahí está, productora. Que llegue el dinero. Que llegue el dinero. Gracias, Yubelkis Peralta. Gracias por recibirnos. Y mira, ya está lista. Ya, mi cliente está ready ya. Yo dejé los anillos botados. Y usted quédese con nosotros porque aún queda más de que lo que hay.